Los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad no dan tregua para que se regularice el suministro de agua potable en Río Verde, dice el director del SASAR, Sergio Juárez Berrones, que durante la madrugada y todo el día han tenido altas y bajas en la presión y que la comisión no da hora ni fecha para que quede listo el desperfecto. Así es que la baja presión en las casas continuará. Y se les ha estado, las cuchillas se han estado botando, tenemos ahí unas fallas en la energía eléctrica. La Comisión Federal pues anda pues buscando su problema, el cual pues nos afecta a nosotros como organismo, porque pues se va la luz, al irse la luz pues se va el agua, y es una consecuencia que se nos está dando desde el día de la tromba, que eso fue lo que nos dejó. Estamos preocupados también porque unas descargas de energía eléctrica, pues todo el mundo sabe que al haber eso también se pueden amolar los aparatos electrónicos, en esto las bombas que necesitan de la energía a las descargas, pues llevamos el riesgo. Entonces ahorita estamos monitoreando los pozos para que no tengan problema. Cuando se ha restablecido la energía, los metemos a la línea y trabajan bien. Todavía el día de anoche, por el frente de la iglesia Santa Catarina, a un costado de ahí de un negocio antes conocido como La Fama, ahí hubo una fuga, el cual se reparó. Eso nos da rever de que la presión estaba funcionando bien, pero eso de las 2 de la mañana con 40 minutos se fue otro apagón, el cual nos originó, y hasta que no amaneció se hicieron cargo los señores de Comisión Federal, la restablecieron, pero ahorita todavía aún estamos batallando con la presión del agua, porque de aquí a que se llena de nuevo la red, pues se lleva un rato. Se andan diagnosticando el problema. Entonces sería yo muy arbitrario, solamente ellos podrían dar una respuesta a lo que está haciendo. Lo que sí sé es que andan trabajando, nosotros también estamos al pendiente, porque tanto ellos como nosotros pues atendemos a los usuarios, a las personas que están contratados, y yo creo que tampoco ellos quisieran tener el daño que tienen.